Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien hoy en este día, hoy viernes, creo que espero que se encuentren de lo mejor. Y pues bueno, hoy les traigo un diseño, como les dije anteriormente en el video pasado, les iba a traer un diseño en un tono opal. Este opal, como también les mencioné, se hace con el acrílico cristalino y con un poquito de acrílico blanco para que esa translucidad como opaca. Y pues bueno, hoy se las traigo, están un poquito alteradas en lo que es la forma de decorarlas. Les puse bastantes cristales en diferentes tonos, en unos tonos opal como rositas y todo eso. Y vamos a estar viendo también lo que es una tercera dimensión encapsulada. Aquí ustedes más adelante lo van a estar viendo, cómo es que yo la hago, cómo es que yo la presiono, cómo formo yo la tercera dimensión y después la encapsulo. También se los voy a estar mostrando, como les dije anteriormente. Y pues bueno chicas, si les gusta este diseño recuerden darle un super mega like, compartirlo con sus amigas o en sus redes sociales, con familiares o donde ustedes gusten. Y dejarme en los comentarios qué tal les pareció este tipo de diseños. Y qué más les puedo decir. Y pues, compártanlo como les dije también. Suscríbanse al canal, denle un super like a este video. Cliquen en la campanita de notificaciones para que YouTube les notifique cada vez que yo subo un videito. Y pues bueno mis chicas, aquí vamos a estar aplicando lo que es el acrílico opal. Solamente en la uña del dedo anular es donde nos vamos a estar aplicando lo que es el acrílico, puesto que ahí va a ir la tercera dimensión y lo que quiero es que se vea una translucidez muy bonita. Aquí en el dedo meñique estamos aplicando de nueva cuenta la perla del área de peralte. La difuminamos muy bien hacia área de punta, tratándola de presionar muy bien para no deformar lo que son las puntas, chicas. De igual manera en este video estamos utilizando el pincel de Acrylove número 8. Y pues el acrílico lo hice yo, no es de ninguna marca, entonces pues ahí está el dato. Aquí lo estamos presionando, pusimos la perla del área de cutícula, la subimos presionando súper bien, no llegar a tocar piel, es muy importante y muy necesario eso, ya que si la llegamos a tocar vamos a tener el problema de desprendimiento prematuro y pues las uñas no nos van a durar ni siquiera una semana. Después de eso vamos a empezar a hacer lo que es la aplicación del acrílico cristal, que aunque estas uñas puede que no las lleguemos a encapsular porque es un acrílico blanco translúcido, yo en esta ocasión solamente las encapsulé con una capita muy delgada, solamente para no arriesgarme de traerme el color al momento de estar yo limando. Recuerden que para limar lo más recomendable es una lima 100-100, hay muchas que te recomiendan la 80-80, pero esa es muy agresiva. Si con la 100-100 te puedes llegar a cortar o cortar a tus clientas, con la 80 no quiero ni ver el desastre que podamos formar en lo que son las cutículas, de ya sean las tuyas o las de tu clienta. Pues bueno, aquí estamos terminando de encapsular lo que es la uña del dedo medio. Aquí la estamos difuminando muy bien, pues para que me quede lo mejor posible lo que es el encapsulado. Aquí voy a poner una perlita en el área de peralte porque ahí sentí como que se veía de bajadita. Entonces tú también, cuando vayas haciendo tus aplicaciones y vayas encapsulando en el trayecto, vas a ir aprendiendo a identificar dónde es que te falta. Si eres principiante, ponte muy lista o listo y ve fijándote cada vez que tú vayas haciendo una aplicación. Fíjate en dónde es donde te falta, qué es lo que te faltó en ese set o así. Y así vas a ir agarrando la experiencia necesaria. Recuerda, también tienes que practicar bastante. Si quieres llegar a ser un buen técnico en uñas, si quieres llegar a hacer buenos diseños o no tener desprendimiento o que las uñas duren, pues tenemos que empezar a practicar bastante, chicas. Ya sean manos de práctica, en sus propias manos o con sus mismas familiares. Y si tienen... quien se deje poner las uñas, ustedes pónganselas. Y bueno, con la tercera dimensión, pues vamos a estar utilizando este pincel que es el número 5 de pure Color Neos, algo así se llama. Y bueno, aquí la vamos a empezar a hacer. Va a ser una rosa solamente y un par de hojas. La vamos a estar haciendo con el mismo color blanco opal. La verdad, chicas, este color me quedó perfecto para la tercera dimensión. Me gustó bastante, una consistencia súper bonita. La verdad es pocos acrílicos hay de los que yo hago o de los que yo he comprado que se manejan tan bien como este. Y pues bueno, pues quise hacer la tercera dimensión así blanca para que resaltara un poquito más en lo que es la uña translúcida. Ahí, como pudieron ver, pusimos el primer pétalo, aquí está el segundo. Después de poner la perlita y que se haya autonivelado, la vamos a abrir como un gajito. Y después la vamos a ir presionando hacia los lados, dependiendo de cada uno qué tan grandes quieran los pétalos. Puedes poner una perla más grande o qué tan extendidos los quieras. Y bueno, ya una vez de eso vamos a aplicar otra perlita. Aquí volteé el dedo para que ustedes puedan apreciar un poquito más. Aunque se ve un poquito más de luz, ha quedado un poquito más brillosona. No sé por qué, a lo mejor es por lo que la cercanía de la cámara, pero pues siento que sí se aprecia, chicas. Siento que sí se ve lo que estamos trabajando aquí en lo que es la uña del dedo anular. En esta uña vamos a estar aplicando también algunos balines. Ahorita más adelante lo van a ver ustedes cómo es que yo los aplico. Los aplico de diferentes formas, chicas. A veces los aplico con gel, pero cuando van las cosas encapsuladas o cuando voy a encapsular lo que es la tercera dimensión, por lo regular trato de aplicarlos con el mismo acrílico cristalino para que tenga mayor adherencia y al momento de yo encapsular no llevármelos o que se le llegue a quedar como manchitas, porque hay muchas veces que quedan como manchitas. Y pues bueno, espero que lo estén apreciando aquí lo que es la tercera dimensión. La verdad sí se ve un poquito como que muy de mucha luz, pero pues es lo que hay, mis chicas, es lo que hay. Espero que lo puedan apreciar. Y bueno, ya una vez de haber terminado lo que es la rosa en el puro centro, ya nomás solamente le vamos a aplicar una perlita un poquito más hacia abajo para formar lo que es una de las hojas que les estuve mencionando. Aquí volví a girar el dedo pues para poderme acomodar también a la vez un poquito mejor yo, chicas, porque sí está canijo estar grabando y estar enfocado. Entonces trato de hacer las tomas como lo más enfocado posible. Al momento de yo acercar y alejar lo que son las tomas, también muchas veces se desenfoca lo que es pues las uñas, pero esta cámara que estoy utilizando es nueva, entonces pues siento que está mucho mejor la calidad que los videos anteriores. Aquí ya por último vamos a formar la última hoja. De igual manera puse una perlita, pero si ustedes se fijaron la jalé de un extremo hacia la rosa y después la empecé a abrir como si fuera un pétalo. Y al último le jalo lo que es solamente la punta para que se forme la hojita. Esta técnica o esta manera de hacer las hojas la aprendí de aquí de unas youtubers que hacen flores en tercera dimensión. Y pues solamente así es como me salieron, chicas. Después de esto, como pudieron ver, puse una perlita de acrílico cristalino y voy a estar poniendo algunos balines en tono plata o en tono dorado y en tono rose gold, dependiendo de cuál es el que agarre. La verdad, chicas, yo agarraba del que sea, del que fuera, y solamente lo vamos a estar presionando muy bien para que no queden muy altos. Aparte de que estos balines están súper pequeños, pues no quedan muy altos. También recuerden de buscar balines que sean de calidad, chicas, porque hay muchos balines que se llegan a despintar al momento de tener el contacto con el monómero. Se despintan, pero pues no es un problema, porque con la laca, con ese spray del pelo, ustedes los pueden rociar y santa paz. Es un tip que yo les puedo dar. Si tu decoración se despinta, rocíales spray para el cabello, es el que usan las mujeres, o laca, algo así se les llama en muchos países. Y pues bueno, aquí ya solamente estamos aplicando los siguientes balines y así me voy a ir, aplicando balines en diferentes partes de esta uña. La verdad me gustó bastante este diseño, esperando que también ustedes si lo compartan, chicas, compártanlo, porque yo me doy cuenta cuando comparten los videos, cuando les gustan y así. Muchas veces somos... ya somos casi 100,000 personas y la verdad las reproducciones de los videos no llegan ni siquiera a 5,000, a 6,000 en muchas ocasiones. Entonces eso, chicas, sí es para deprimirse uno, porque uno les hace los videos con mucho cariño y pues que no los compartan y todo eso, también uno se desespera, pero pues en fin, uno trabaja porque le gusta esto y pues hay que las cosas vayan saliendo conforme Dios vaya queriendo. Entonces aquí ya lo que estamos haciendo es aplicar una perlita de acrílico cristalino sobre los balines para dejarlos más presionados y más sellados, y al momento de yo encapsular pues no tenga el problema de que se me vayan a venir con el acrílico. Ya aquí vamos a empezar a encapsular lo que es esta uña. Vamos a poner la primer perla en el área de peralte, más húmeda que de lo normal, chicas, porque lo que queremos es que el acrílico cristalino se impregne en todos los huequitos de la tercera dimensión, que no nos queden sin cubrir, que no se hagan burbujitas, que no se hagan puntos blancos. Entonces queremos una transparencia bonita. Debemos aplicar las perlas un poco más húmedas para, como les dije, que se introduzca muy bien sobre la tercera dimensión. Después de esto, pues vamos a aplicar la última perla del área de cutícula. Esta perla también hay que presionarla muy bien con la punta del pincel en el área de cutícula para evitar el levantamiento o evitar que se les introduzca cualquier tipo de humedad debajo de la uña y tengamos algún problema de un tipo de honguito, algún tipo de humedad, y pues sus uñas siempre estén sanas. Bueno, pues aquí ya limé y pulí. Recuerden que yo esto me lo estoy pasando. Yo ya me está valiendo chichis de gallina. Yo ya me estoy pasando lo que es la limada y la pulida. La verdad, los videos se me estaban haciendo muy largos. Si chicas, dura 14 minutos. Entonces, imagínense si todavía les paso a mostrar lo que es la pulida y la limada. Pues ahí me hallan, ahí me hallan y ustedes se van a aburrir. Entonces, pues bueno, aquí ya estamos decorando lo que son las uñas en el dedo meñique. Estamos aplicando solamente algunos cristales alrededor de cutícula. Y más adelante ustedes van a ver lo que son la aplicación de los demás cristales que vamos a estar poniendo. Y chicas, también les voy a decir otra cosa. Aquí estoy viendo que el video se ve un poquito alejadito. Entonces para los próximos videos voy a tratar de acercar un poquito más la toma. Voy a hacerle un zoom para que ustedes aprecien un poquito mejor lo que son pues la aplicación de la decoración. Aquí en el dedo medio estamos aplicando de igual manera el gel. Este gel que yo estoy utilizando es de la marca Elegance Neos. Este gel yo lo consigo aquí donde vivo. No sé dónde lo puedan conseguir. No creo que lo puedan conseguir en otro lado porque esta marca la tienen nomás aquí. Bueno, según yo. Y aquí vamos a estar aplicando los cristales OPAL. Los cristales son Swarovski pues en diferentes partes. Son cristales de diferentes formas. Estos son, como pueden ver, de conito, pero son unos opal en tono rosa. La verdad me gustaron bastante estos cristales. Por eso les digo que las uñas son un poquito buchonas, porque tienen bastantes cristalitos en diferentes zonas de las uñas. Tampoco las tupí porque no quiero que caiga como que en lo naco tanta pedrería, tanta cristalería, perdón. Ya me imaginé así las piedras del monte en las uñas, chicas. Entonces, pues bueno, quiero que luzca elegante, pero a la vez así como chacalozón, como buchón. Así muy padre. Y bueno, ya solamente me voy a ir hacia un lateral. Ya después de aplicar los cristales en esta uña, voy y la meto a curar a lámpara por 30 segundos. Y después aquí en la uña del dedo índice vamos a estar haciendo la aplicación de otros pues cristales. Y ustedes van a ir viendo. Aquí estamos sellando muy bien laterales y punta para evitar el craquelamiento o levantamiento del mismo gel, ya que si ustedes no lo sellan, muchas veces empiezan a descarapelar. Muchas me preguntan, ¿y qué es el craquelamiento? Bueno, es como que el gel se empieza a quebrar, se empieza a cuartear. Cuando ustedes no sellan bien las puntas o no sellan bien los faldones, el gel se empieza como que a hacer como grietas, como a cuartear pues, y después se les va a ir cayendo así en pedazos, así bien feo, como cuando rompen una ventana, así se les va a ir cayendo. Entonces, chicas, pues bueno, aquí ya estamos aplicando los últimos cristales aquí en el área de cutícula de la uña del dedo índice. Las estamos aplicando muy bien, presionándolos perfectamente. Recuerden que yo uso la pegosidad del mismo gel con el que sello o con el que le doy terminado las uñas, pero eso no quiere decir que ustedes lo vayan a hacer así, mis chicas. Ustedes deben de pegarlo con resina o ya sea con un gel de construcción. Y bueno, pues aquí ya le vamos a dar finalizado a lo que es la uña del dedo anular. La verdad, esta uña me encantó, me gustó bastante, está súper bonita. Ya casi les voy a mostrar el resultado final. También les voy a mostrar lo que es la decoración de la uña del dedo pulgar. Como les dije, no se las mostré, pero a la misma vez, pues es la misma aplicación. Son unas uñas opal, entonces, pues no tiene el caso, chicas, de que yo les muestre la misma aplicación de todas las uñas. Solamente, pues, si les quise mostrar lo que es la forma en que yo la decoro o los productos que vamos a estar utilizando aquí. En esta ocasión pueden ver que este es un triángulo metálico muy bonito. Estos también los conseguí aquí en la ciudad donde vivo yo. Es un paquetito que trae diferentes decoraciones y pues ahí venían esos triangulitos y dije yo, pues de ahí meros, lo bachuché, tú debes de aplicarlos ahí. Y bueno, mis chicas, pues aquí está el resultado final, esperando que aquí se aprecie perfectamente. Están muy bonitas, vean la tercera dimensión cómo se ve padre. Y pues antes de que se termine el video, suscríbete a este canal, no te vayas sin suscribirte. Si andas por aquí, pues ya si hiciste el pecado, pues termínalo de hacer. Suscríbete y dale un clic a la campanita para que YouTube te notifique. Dale un me gusta al video si te gustó el diseño, compártelo en tus redes sociales, sígueme por Instagram, en la descripción del video les estaré dejando mis páginas. Y pues recuerden vivir para soñar y crear para inspirar. Yo soy su amigo Divo Nails y nos vemos hasta el próximo video. Chayito Valdés.